La policía de Montero informó sobre la captura de uno de los dos sospechosos del robo de 130 mil bolivianos en una propiedad de Yapacaní. El cómplice que logró escapar está plenamente identificado. Se había sustraído de una propiedad la suma de 130 mil bolivianos. Se ha podido dar con el autor, el mismo que ya está, se ha pasado al Ministerio Público. Este sujeto, ya persona mayor, no dejaba de utilizar una gorra que no permitía la identificación de cierta característica somática. Hemos encontrado el morral que utiliza, donde ocultaba esta herramienta tipo pata de cabra. El culminar la investigación se encuentra en un elemento sumamente importante, que es el dinero, que son 28 mil bolivianos. Asumimos conocimiento que este señor estaba en compañía de otro, que a la fecha está prófugo y plenamente identificado como cómplice y autor del hecho delictivo. Este sujeto, que ha sido el día de ayer aprehendido, tiene ya antecedentes con las mismas características y modalidades. Estamos hablando que son monreros que se dedican a trabajar en todo lo que es Norte Integrado y también la ciudad de Santa Cruz.